¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a su programa favorito, a su canal favorito, Historias de Fantasmas. Como siempre, ya se darán cuenta que intentamos tener un contenido lo más explícito, lo más real, lo más apegado a lo que sucede en el mundo, tanto en la época moderna, que podríamos decir que viene desde los años 20, 30, 40, 50, etcétera, y hasta ahora. Y justamente, como les prometí el programa pasado, vamos a tratar el tema de una niña fantasma que se aparece en el aeropuerto Benito Juárez, del aeropuerto de la Ciudad de México. Es un programa muy especial para mí porque se empatan dos de mis grandes, se podría decir, pasiones, mis grandes logros que tuve en mi vida, que es uno, el ser el buscador de fantasmas, por ahora el número uno en México, y también mi carrera como capitán piloto aviador. A todos nos apasionan los aviones. He conocido pequeños desde que yo era muy chico. Me encantaba ir al aeropuerto, ver los aviones, y decía: wow, todavía no puedo manejar una bicicleta o una moto y ya quiero manejar un avión, ¿no? O pilotar un avión. Pues bueno, ahora se conjuntaron todos estos temas y quisiera yo hacer un poquito de historia. Como ustedes saben, no me gusta agarrar y presentar así burdamente las evidencias en video, las evidencias en imagen.
sino que me gusta dar un background, un antecedente del posible, y estoy hablando del posible detonante para que se apareciera una niña fantasma en las pistas, especialmente en la 23 izquierda del aeropuerto Benito Juárez. Pero empecemos con cómo se generó todo esto. Vamos a remontarnos a 1979, el 31 de octubre. Muchos de ustedes todavía no habían nacido. Y si se dan cuenta, es lo que para muchos, sobre todo de habla inglesa, no sé, en el Reino Unido, en Estados Unidos, es lo que llaman el Halloween, 31 de octubre. Para nosotros, aunque muchos lo celebramos, no tiene nada de satánico, eso de que hay que el Halloween es satánico. Quítenselo a la cabeza. O sea, son los niños que salen a buscar dulces y punto, se acabó. Para nosotros, el 1 de noviembre, Día de Muertos, el 12 de noviembre, el Día de los Santos Inocentes, etc. Pero están todo junto. Está todo hermanado. Y retomando, el 31 de octubre de 1979, la extinta compañía Western Airlines, había un vuelo, el 2605, que sale de la ciudad de Los Ángeles rumbo al aeropuerto Benito Juárez. Este vuelo, en algún momento yo lo tomé, porque iba seguido a Los Ángeles, tengo familia en Los Ángeles. Un saludo para allá, Marisa, Ana, Alex. Le llamaban el Night Owl, o sea, el búho nocturno, porque salía de Los Ángeles a la 1 de la mañana y llegaba a México aproximadamente a las 6 de la mañana. En este caso, el 2605 salió el 31 de octubre a la 1:40 de la madrugada y, según el tiempo estimado, llegaba a la Ciudad de México a las 5:50, según los datos de los pilotos. Evidentemente, muchas veces el tiempo fluctúa si tenemos el viento en contra o tenemos viento de cola. Hay veces que tiene uno viento de cola, como piloto, se los digo, te va como aventando el viento. Todo en la aeronáutica se trata del viento, ¿no? O sea, uno despega en contra del viento y aterriza en contra del viento, porque el viento es lo que proporciona la sustentación a las alas del avión. El 2605 sale a la 1:40 de la mañana, trae a cerca de 100 pasajeros, 90 y algo, y el vuelo es normal, digamos que no pasa nada. El capitán de la aeronave era un piloto de 53 años, el capitán Charlie Gilbert. Irónicamente, mi instructor de vuelo, cuando yo saqué mi licencia por allá por los 80s, también a principios de los 80s, el capitán que me enseñó a volar era el capitán Gilbert, justamente como el capitán que llevaba este vuelo de Western hacia la Ciudad de México, hacia el aeropuerto Benito Juárez. Bueno, todo fue chévere. El vuelo era muy popular, muy socorrido, digamos, porque era mucho más barato que los vuelos diurnos. Entonces decía, no, pues mejor me ahorro una lana y me voy
el tecolote. Eso sí, obviamente tenías que estar en el aeropuerto una hora, dos horas antes. No estaba tan, digamos, la seguridad tan comprimida y tan intensa como lo fue después del 11 de septiembre del ataque a las Torres Gemelas. Recordemos que estoy hablando de 1979. El avión era un Douglas, McDonnell Douglas DC-10, un avión de cabina ancha. Los aviones de cabina ancha son los que les llamamos de tal forma porque tenían una línea lateral de asientos del lado derecho, otra del lado izquierdo, y había una central. Entonces, cabía cualquier cantidad de personas, ¿no? Dentro de los de cabina ancha, de los que yo recuerdo, pues estaba el DC-10, el L-1011 de Lockheed, que era el 1011, que era muy similar al DC-10, pero tenía la turbina, era también de tres turbinas, dos laterales en la parte de atrás y una en la cola. Pero era de la Lockheed, de la compañía Lockheed. Y pues evidentemente, ¿no? La reina de los cielos, que es el Boeing 747. Para mí es mi avión favorito. Y solo llegué a volar ese avión como observador. Nunca tuve la capacitación para llegar a volar un 747. Pero les sigo contando. El avión venía aproximándose a la Ciudad de México. El capitán Gilbert ya tenía experiencia 26, 27 aterrizajes en la Ciudad de México, el Benito Juárez. Pero justamente en ese momento, la pista 23 izquierda estaba en reparación. Pero hay dos pistas. Bueno, hay cuatro pistas en el Benito Juárez. No sé si todavía haya cuatro. Creo que nada más hay tres ahora, pero está la 23 izquierda, la 23 derecha, lo estamos viendo en la imagen ahorita, 26 left, 23 right, y la 05, que son transversales y que únicamente se usan cuando hay vientos cruzados, que es muy poco probable, y ahora lo usan mucho los, por ejemplo, los militares, etcétera. O incluso están los aviones privados. Entonces, el capitán Gilbert le dice a la torre: ya estoy a punto de aterrizar, me puede dar autorización. Y la torre le dice: tenemos muy mal tiempo, pero tiene autorización para aterrizar en la pista 26R, o sea, la right, 23 derecha. Ahora, aquí es precisamente donde entra la dicotomía, donde entra el tema de por qué el piloto aterriza en la 23L que se estaba construyendo, que estaba reencarpetando, más bien no estaba construyéndose, estaba remodelándose. Y no en la 23R. Y es que la 23L, que es la left, tiene un sistema que se llama ILS, ILS, que quiere decir Instrument Landing System, sistema de aterrizaje por instrumentos. Entonces, en cuatro ocasiones le dice el controlador del tráfico aéreo al capitán Gilbert que use el ILS de la 23L, o sea, la 23 left, para aproximarse al aeropuerto. Pero una vez que tenga las pistas, que son dos, a la vista, hace un procedimiento que nosotros en la aeronáutica conocemos como el sidestep, o sea, un pasito a un lado, ¿no? O sea, te aproximas en donde tienes el ILS, el sistema de aproximación por instrumentos,
Y ya cuando lo tienes a la vista, haces un pasito a la derecha, porque te recuerdo, 4 ocasiones, aparte de que se mandaron memorándums a todo el mundo, pilotos y aerolíneas y qué sé yo, de que la izquierda estaba cerrada. Tenía 14 días reencarpetándose. Entonces tenía que pasarse al lado derecho, o sea, aproximar por la 23L, hacer el sidestep y aterrizar en la R, que es la right, derecho, y estaba libre. ¿Qué pasó? Para que se dé un accidente de tal magnitud, se tienen que dar muchos factores. Una, había muy mal tiempo, había nubes, una neblina muy, muy, muy cerrada en el aeropuerto Benito Juárez, y le pregunta el controlador de tráfico aéreo que si tiene las pistas a la vista. Y el capitán le dice, no, no las tengo a la vista. Ok, aproxime por la L, pero aterrice en la R, right, la del lado derecho. Dentro de los protocolos de aviación, nosotros tenemos un código que es cuando tú llegas a una altitud de 600 pies y no tienes a la vista la pista, tienes que hacer un go around. O sea, quiere decir que tienes que meterle el acelerador, dar una vuelta, ¿sí? Completamente una vuelta de 360 grados, ¿sí? 360 grados, ya sea hacia la derecha o la izquierda, según te indique la torre, y volver a intentar el aterrizaje. Y si no se despeja la pista, tienes que estar haciendo un patrón de espera antes de que te den la autorización para aterrizar. Pero el capitán Gilbert no lo hizo. Continuó, siguió, y le dice la torre, ¿tiene la pista a la vista? No le contestó nada. El copiloto le dice, Charlie, estamos en la pista equivocada. El capitán no le contesta. Y justamente cuando tocan la pista, porque se sigue de frente, entonces se dan cuenta que hay un obstáculo en el camino. Y le dice, Charlie, tenemos un obstáculo en el camino. Entonces, evidentemente, meten los motores a fondo, tratan de rebasar esos obstáculos, trata de subir, y había un camión de volteo en medio de la pista, justamente en medio. Levanta el vuelo el capitán Lindbergh, pero el camión le pega al tren de aterrizaje del lado derecho. Entonces se desprende el tren de aterrizaje y le pega al estabilizador horizontal del DC-10, lo cual lo inhabilita. Entonces lo que hace el avión es que hace un banqueo hacia la derecha y tratan, aunque subió, son cuestiones de posiblemente de segundos, de metros. Si hubiera intentado levantar el vuelo a lo mejor 5 segundos antes o 20 metros atrás, hubiera librado, hubiera hecho el go around y hubiera aterrizado en la pista, pero no sucedió así. Hace el banqueo el avión y se estrella en contra de los hangares de Eastern Airlines. Fue una catástrofe, creo que de las más grandes que ha habido en el aeropuerto Benito Juárez. Es un aeropuerto súper seguro. Yo llegué a aterrizar ahí en la 23 izquierda, precisamente. Y es un aeropuerto muy seguro, pero aquí se conjuntaron varios detalles. Uno, creo que el factor principal fue el clima.
¿Sí? El clima siempre ha sido, a nosotros pilotos, ha sido como que el talón de Aquiles, ¿no? O sea, lo que causa la mayor de los accidentes. Otro, cansancio del piloto. Se hizo una investigación intensa y se hizo como que un antecedente de la última semana del comportamiento del Charlie, del capitán Gilbert, y tenía un exceso de trabajo, tenía más de 24 horas sin dormir, con medicamentos para mantenerse alerta, tenía 250, 280 horas en un DC-10. La pista que, aunque los controladores le advirtieron, llega un momento en que el cerebro lo elimina y ya lo que quieres hacer es llegar, aterrizar, salir e irte a dormir, ¿no? Algo similar sucedió con un accidente que ya comentaremos más adelante, que es increíble, de dos 747 que chocaron en las Islas Canarias. Mucho más adelante, dos 747 con 400 y tantas personas arriba, ya está. 7.000, de un accidente de 1.000 muertos, ¿no? Terrible. Creo que el mayor de toda la historia. Pero regresemos, se conjuntaron varios factores, ¿no? Ahora, quise hacer toda esta narración porque todos los pilotos tenemos así como muy grabado el accidente del 2605 de Western. Hubo posteriormente un accidente de Mexicana de Aviación en Cerritos, California, etcétera, yo, pero en el Benito Juárez creo que ha sido el más fuerte. Ahora, las pistas están en operación, las pistas están operativas, las pistas se siguen usando. Y conozco, cuando yo me separé un poquito de la vida de piloto y empecé a dedicarme más a mi estudio de grabación y también continué con algunas otras actividades, ellos supieron que yo investigaba el fenómeno paranormal. Un amigo, el capitán Carlos Salinas, que trabajaba en la extinta Mexicana de Aviación, me comentó que los chicos que dan mantenimiento a las pistas, ahora evidentemente ya todo cambió, ¿no? O sea, ya. Antes no había celulares, no había internet, no había nada. Ahora ya lo que es la seguridad en el aeropuerto es intensísima. Muy seguros, de los aeropuertos más seguros de México, el Benito Juárez. Iba tomando en un camioncito, es como un camioncito donde van varios empleados y hacen como un check-up de la pista. Bueno, de las pistas en video, y lo van documentando en sus cámaras, ¿no? Recordemos que en el 79 lo que era el wow era las cámaras Betamax. Luego salió una que también era wow, que era el VHS. Yo tuve las dos. Unos casetotes de este vuelo. Ahorita ya todo eso es material de museo. Y captaron unas imágenes, pero antes de llegar a ese tema, al tema de cuando se aparece esta niña en la pista, justamente en la 23 izquierda, y yo presupongo que
sí se trata de una niña que quedó perdida, el espíritu, en el accidente del 31 de octubre del 70. Y se sigue recreando y se sigue recreando y se sigue dando el mismo fenómeno. Pero mira, antes de que continuemos, hay un video que quiero darle el crédito a la persona que hizo la animación de las conversaciones que tuvieron los pilotos, sí, el piloto y copiloto, y el incluso hasta el ingeniero de vuelo. Antes había tres en cabina, y sobre todo en un avión tan grande, era el piloto, lo que llamamos el copiloto y el ingeniero de vuelo. Ahorita ya todos casi se vuelan con dos, el capitán y el comandante. La persona que hizo esta recreación es de cómo se estrelló el vuelo 2605 y la conversación que tuvieron justamente antes del accidente. Ojo, si eres sensible a audios o imágenes fuertes, corta tu transmisión durante un minuto más o menos, por favor. Vamos a escuchar la conversación de los pilotos del 2605 segundos antes de estrellarse en la 23 izquierda. Impresionante. Es impresionante. Yo como capitán piloto aviador que he estado en las cabinas de los aviones, todo va chévere, todo va perfecto. Y de repente en una fracción de segundo todo cambia. Todo cambia. Vamos a verlo de nuevo y vamos a escucharlo de nuevo. Pongan atención y de hecho lo tenemos subtitulado, ¿verdad, Sofi? Ok. Vamos a ver de nuevo este clip del accidente del 2605. Aún así, la transportación aérea es la forma y el medio más seguro de transportarte a cualquier parte del mundo. Yo creo por eso es tan impactante y tan escandaloso a nivel mediático el accidente de un avión, porque son muy escasos. Hay millones, millones de personas que se transportan por aeronaves y solo son muy pocos los accidentes que se dan en comparación a los accidentes en carretera y en otros medios. La niña fantasma del aeropuerto la considero tal porque cuando estos chicos están tomando video, tienen que documentar que están realmente haciendo un recorrido por las pistas. Evidentemente, en esos casos, cuando se hacen los reconocimientos,
de campo, de pistas. Cierran las pistas durante, se podría decir que minutos, no más de 1 hora, 2 horas posiblemente, y se desvían todos los aviones a la pista alterna, ¿no? Que es la 23R. Ahorita creo que la 23R ya tiene el ILS. Antes no había, en el 79 era nada más la izquierda, por eso todos queríamos aterrizar en la L, porque la R pues era más que nada como para el aterrizaje visual. Ahora, si se dan ustedes cuenta, vamos a ver cómo van tomando con una cámara Betamax. Y se ve una figurita justamente a un lado de la pista. No se dieron cuenta al momento de tomar el video, sino posteriormente que lo estaban calificando, que lo estaban viendo, se ve una figura de una niña. Y estoy hablándote de una niña de posiblemente por la estatura, no más de 8 o 9 años, posiblemente. Y tú te vas a dar cuenta de que es una niña. No es un pilote ahí, no es un bote de basura. Aparte, el aeropuerto, las pistas e incluso el edificio es propiedad federal. Está prohibidísimo sacar video. Yo quise ir a sacar un video de una niña que al ratito te voy a contar. De una niña que se parece también en el estacionamiento del aeropuerto. ¿Eh? Muy posiblemente se trate de la misma, o sea, otra, o qué sé yo. Pero, imposible. De hecho, supe, no sé si ustedes supieron, de un artista famoso, no quiero decir nombres, tomándose fotos y video dentro del aeropuerto y lo agarraron y le quitaron la cámara, le quitaron el celular y le pusieron una multa de no sé qué tanto porque lo iban a meter al bote. Entonces, no se puede sacar video. Este video es confidencial y me lo pasó uno de los empleados del aeropuerto, lo cual le da muchísimo más credibilidad porque ves una niña al lado de la pista a las 3 de la mañana, en donde evidentemente no pudo haber sido una niña que se haya metido ahí a ver cómo aterrizan los aviones. Vamos a ver este video.
Este efecto nos indica que es un ser espiritual, pero tridimensional. Míralo. Ahí se ve clarísimo. ¿Sí? Perfecto. Este video me impactó porque realmente es la, hasta ahora, la única evidencia del fantasma de la pista, ¿no? Ahora de la pista del aeropuerto. Ahora, yo estoy presuponiendo, ¿sí?, que se trata de la NIA fantasma del 2605, porque desde entonces no ha habido otro accidente así tan masivo, tan terrible en el aeropuerto Benito Juárez. Que yo recuerde, el último accidente grave que hubo aquí en México fue la del señor Buriño en un Learjet, pero un avión mucho más pequeño, ejecutivo, que se estrelló por acá por Palmas y Reforma, donde murió el segundo de a bordo, el secretario de Gobernación, cuando el presidente Calderón. Pero en el aeropuerto no ha habido otro, entonces quiero verlo de nuevo. Sí, Sofi, me lo puedes poner de nuevo, por favor, para que la gente lo logre discernir y vea que realmente no se trata ahí de un bulto X, ¿no? Se ve una figura antropomorfa totalmente. Y vamos a verlo, por favor. Si la ven ustedes, se ve como una sombra negra por el efecto, evidentemente, y nos da la evidencia de que se trata de una niña que se aparece en la pista del aeropuerto. Ahora, en todos los aeropuertos existen lo que se llaman los cementerios de aviones, y los cementerios de aviones son sitios en donde los aviones que cumplen ya unas ciertas horas de vuelo, como todo, como los autos, como las motos, como todo, ya llega una edad del avión en que lo tienen que jubilar, ya lo pasan a una zona, pero si los aviones nuevos necesitan una refacción que tenga, es como los, ¿cómo te puedo decir? Como los de los coches, podríamos decirlo, ¿no? Que necesitan un,
una refacción, un alerón, qué sé yo, algo, y lo pueden tomar de ahí, bueno, lo toman, entonces lo empiezan a como a tomar las refacciones para ponérselos a los aviones que están en operación en ese momento. Y justamente en otra ocasión, más o menos a la misma hora, están tomando videos, fotos, los de mantenimiento, es muy estricto, les repito, no se puede meter nadie a las zonas del aeropuerto, es zona federal, y si te pescan ahí, puedes tener problemas muy graves. Vamos a ver ahora el video, un video que tenemos en donde se ven los aviones, para que sea un día más o menos, y luego vamos a ver que hay una niña parada justamente en la puerta, obviamente, ya digamos, quitada del fuselaje del avión. Vamos a ver. Este es un cementerio de aviones. Mira, aquí vemos un Cessna, un Citation, ahí hay un, parece como un 727, qué sé yo. Ahí se ven los restos de los aviones, mira, aquí es como le quitan las puertas, los asientos, qué sé yo. Y se rehusan en algunos otros aviones. Esta es justamente la cabina de un DC-10. Ahora, vamos a ver el video que me dieron también esta misma persona de mantenimiento, en donde se ve una niña, pero clarísimo, la niña parada en una de las puertas de un avión estrellado, en el cementerio de aviones. Es una zona que está relativamente cerca, será un par de kilómetros de donde está el aeropuerto. En un momento les explico. Aquí vemos un efecto que se llama el efecto de relieve. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve una figura de una niña, pero es tridimensional. Si no fuera tridimensional, no nos diera este relieve, que es lo que le da la autenticidad a la imagen. Yo, antes de presentar algo, tengo que verificar que sea auténtico. Si no es auténtico, se los presento, pero les digo, esto es chafa. No es auténtico, pero esto es totalmente comprobado que es auténtico. Vamos a ver de nuevo el video. Pero si se dan cuenta, se alcanza a ver
los ojos e incluso la boca. ¿Ok? O sea, no puede ser que se haya metido una niña a merodear. Ahora, esto es muy importante. Si se dan cuenta, todo lo que son las superficies naranjas y las superficies verdes y azules, grises, es la temperatura del avión. Cuando hace mucho calor, la imagen se torna naranja o roja. Y cuando hace frío, se torna verde o azul o gris. Si se dan cuenta, el fuselaje está naranja. Quiere decir que hay partes calientes, partes frías. Pero la niña no se ve naranja. No tiene ningún tipo de color cálido, sino que se ve totalmente fría. O sea, es una niña fantasma que evidentemente está muerta. Vamos a verla de nuevo, nada más para redundar, que es una proyección, un espectro. En este caso se llaman espectros. Es un espectro tridimensional en donde se ve la cabeza, se ve el cuerpo. El cuerpo está un poco, no se ve con tanta relevancia, pero la cara sí. Esto es posiblemente por la cámara, es posiblemente porque la cara tenga más proyección, tridimensional, y no tanto como el cuerpo, pero de que está ahí, está ahí, y no hay vuelta de hoja. Pues bueno, estas son las dos evidencias grandes que tengo sobre la niña fantasma del aeropuerto. Según me cuenta el capitán Salinas, cuando le mostré esto, me dijo que él en una ocasión tuvo, es una anécdota rapidísima, se los voy a contar, antes de entrar a la etapa, el bloque número 2, que es de preguntas y respuestas. Vayan preparando sus preguntas y sus respuestas porque va a ser muy rápido. Creo que ya me colgué demasiado, pero es interesante todo lo que les mostré. Me decía que el capitán Salinas, a veces que llevaba, él volaba el equipo 727 de Boeing. Era un avión que creo que ya está fuera de circulación. Ahorita ya está el 737, el 767, incluso el 777, que por cierto, a mi primo, sí, mi primo que trabaja en Boeing, precisamente en Los Ángeles, me mandó esta taza. Miren, es un avión 787. Como sabe que soy fanático de los aviones, aquí es donde estoy tomando café. Salud. Y justamente, él cuando volaba el 727 en Mexicana, ya no existe Mexicana. Dice que a veces llegaba en la madrugada, salía del aeropuerto, de la terminal. Antes habían la terminal nacional e internacional, no había la 1 y la 2. Era la nacional e internacional, llegaba a alguna de las dos. Y luego tenías que hacer, salías del estacionamiento y tenías que hacer una vuelta en U para incorporarte al viaducto o al circuito interior. Y me dice que justamente cuando uno daba la vuelta en esa U, había una niña en un triciclo. De hecho, en una ocasión venía él cansado del viaje, da la vuelta y ve la niña enfrente en un triciclo a las, 3:30, 4 de la mañana. E incluso hasta dio el volantazo y se estrelló con el camellón. Y cuando volteé a ver dónde estaba la niña no había nada. En ningún lado. De esto, evidentemente, como les decía, muchas de las evidencias de encuentros con fantasmas no se pueden grabar. No tienes cámara a la mano. Y mucho menos, no sé, en esas épocas. Ahora, si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto se los voy
a contestar si está dentro de mi conocimiento. Se los respondo, y si no, se los investigo y lo vemos el próximo programa. Acuérdense que todos los miércoles son miércoles de fantasmas. A ver, Sofi, ¿tenemos algo, Sofi? Por el momento no veo preguntas. Ok, creo que quedó muy bien explicado todo. Sí. Pero sí es mandar un gran agradecimiento y un saludo a la China Kokash, que nos mandó un súper, que, bueno, básicamente nos aportó con dinero para, pues, nuestro programa. Para conseguir, ¡ay, muchísimas gracias, China! Muchas gracias, todo el apoyo que nos puedan dar ustedes. Ya saben que este es su programa, lo hacemos con todo el cariño del mundo, lo hacemos gratis. No se olviden de darle like y de darle de suscribirse, y si les gustó, recomiéndenos, y si no les gustó, díganos qué no les gustó para poderlo enmendar. Si piensan que hablo demasiado, es porque traigo mucha información en mi cabeza y se las quisiera transmitir a todos ustedes. China, muchas gracias, y si nos aporta una gratificación, muchísimas gracias. No es necesario, pero ayuda mucho, porque pues todo esto lo hacemos con recursos propios, y si ustedes nos pueden ayudar, pues qué padre, ¿no? Y China, mándanos por favor tu dirección y te vamos a mandar un disco de historias de fantasmas, ¿eh? Muchas gracias. Omar DDHH pregunta que si aún se sigue viendo a la niña. Sigue. Omar, un saludo muy grande, mi querido Omar, es un buen amigo de la familia. Se sigue presentando en varias ocasiones. Se han dado casos en donde se presenta tanto en la terminal del aeropuerto, bueno, en las terminales, porque ya son dos. Otra anécdota es que platicaron de una pequeña que anda comprando un helado, anda comprando todos estos rollos del Big Mac y qué sé yo, en el área de comida. Y luego la ven que se sienta a comer su comida, y de repente cuando voltean, pues ya no hay nadie. Pero lo extraño de todo es que su comida sigue en la mesa. Eso es muy raro. Ninguna niña, ninguna persona va a ir a comprar su lunch, irse al baño o salir a algún lado y dejar todo abandonado. Y eso es muy común que se da en las terminales del aeropuerto. Así es que sí, Omar, se sigue presentando. Desafortunadamente, yo no tengo autorización, incluso como piloto aviador. Tengo autorización para meterme a las cabinas de los aviones con los pilotos, con mi licencia. Sí, que por cierto, esa es mi licencia de piloto. Ok. Y esto es muy importante mostrárselos, porque nunca falta algún simpático por ahí que dice: ay, a mí se me hace que tú eres puro choro. Yo creo que ni siquiera eres piloto y nada más te andas inventando todo. No, yo no invento nada. No tengo necesidad. No tengo necesidad de engañar a nadie, y menos a mí mismo. Esa es la licencia. Aquí la tienen ustedes. Es mi licencia piloto. ¿Sí? No sé si alcanza a ver, Sofi. Pero creo, ya lo pusimos ahí, una captura que hiciste. Sí. Ok. Este soy yo. Sí. Ahí está mi licencia de piloto. Este fue mi primera brújula. Sí. Mi primer artefacto de navegación. Sí. Irónicamente, esta brújula, la voy a secar un poquito más a la cara. ¿Sí? Es una brújula bolsillo, aunque todos los aviones traen. Sobre todo cuando yo empecé a volar con el 182, luego me pasé un 206 de Cessna, los que tienen ala alta. Esta es mi bitácora de vuelo. Todos tienen ya, bueno, en ese entonces cuando yo aprendí a volar, tenían lo que llaman el ADF, que es para navegación, el DME, instrumentos, ¿no? Y esta es una bitácora.
Una bitácora de vuelo. Sí. Ok. Se dan cuenta, está. Ok. Ahí está mi bitácora de varios vuelos. No le doy vuelta porque tengo el micrófono encima, pero está incluso sellada por la Secretaría de Comunicación y Transportes. Quise traer todo esto, todos estos reliquias que tengo mías, porque quiero darle veracidad a todo lo que yo hablo. Es real. Esta era una computadora de vuelo. Si hay algún piloto que nos esté viendo, se va a acordar de este chunche, ¿sí? Que era para hacer las mediciones. Este se le daba vuelta, ¿sí? Y te daba las rutas que tenías que seguir, cómo había que volar para que no se perdiera uno, ¿no? Es una computadora de vuelta. Es más o menos lo que se usaba hace añísimos, lo que llamaban las reglas de cálculo, que ahorita ya son. Todo esto es lo van a poder ver en mi Museo de lo Paranormal, que aunque no es paranormal esto, pero sí me dio muchos encuentros con fantasmas. Sofi, tenemos creo que el video es el público. ¿No hay preguntas? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, alguna duda con respecto a la niña fantasma del aeropuerto? Si alguien quiere preguntarme algo, estás viendo Facebook. Es que estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook y en YouTube. Y desafortunadamente Instagram no nos permite. Pero les doy una buena nueva. Ya vamos a estar. Todos estos programas los van a poder escuchar en Spotify. Los van a poder escuchar por si quieren volver a oírlo, van en el auto y quieren volver a escuchar lo de toda esta plática. Con mucho gusto la van a escuchar en Spotify. Y justamente en Spotify, la dirección es la misma. Solamente métete a tu Spotify y pon El Fantasmólogo, Historias de Fantasmas, y ahí te salen todos los audios de los 4 programas que tenemos. Apenas vamos en el cuarto y ya tenemos 18,000 suscriptores. Tenemos que llegar a 100,000 en un mes. ¿Me ayudas? Ok, vamos a hacerlo. ¿Sí? Y yo te voy a seguir contando todo esto y te voy a seguir presentando mucho más historias de fantasmas. Ahora vamos al bloque número 3. Bueno, antes de pasar. Ah, ok. ¿Hay alguna pregunta? No es tanto una pregunta. Ah, por cierto, pero de Spotify, un abrazo muy fuerte a Edgar Luis, que nos está haciendo el favor de apoyarnos con todo lo que es la logística del audio en Spotify. Sophie se encarga de todo lo que es YouTube y Facebook. Y también quiero, ¿ya estamos en saludos? ¿Todavía no, Sophie? No, todavía no. Todavía no, ok, vamos. ¿Qué sigue? No es tanto una pregunta, pero pues dicen que hay más fantasmas en los aeropuertos y en los hospitales. Y no tanto en los panteones, porque en aeropuertos y hospitales han habido más muertes que en un panteón, por así decirlo. Bueno, realmente muchas personas le tienen miedo a los panteones. Ya estaremos hablando, vamos a hacer un especial de panteones. Es el lugar menos indicado para ir a buscar fantasmas. Porque ahí están los restos físicos. Y un fantasma es un ser espiritual. Si tú quieres tener un contacto con un, no necesariamente con un fantasma, a lo mejor con un familiar fallecido, ya sea papá, mamá, hijo, abuela, tío, quién sé yo, ¿no? Búscalo en donde estaba más cómodo. Puede ser en algún sillón de tu casa, a lo mejor en algún lugar en donde él se sentía muy a gusto. Ahí búscalo. Ahí puedes
poner una grabadora para intentar tener una psicofonía, o incluso hasta poner una cámara fija para ver si puedes obtener alguna imagen. El panteón no necesariamente, aunque sí se dan casos. Generalmente en los panteones son espíritus del bajo astral, porque ahí recordemos que también no son solo restos de gente buena, de gente honesta como nosotros, ¿sí? Sino que también hay asesinos, violadores, hay sicarios, qué sé yo. Entonces te puedes encontrar con cualquier cosa. Yo por eso ya dejé de hacer investigaciones en los panteones. Pero sí, tienes mucha razón. El panteón no es el lugar indicado para buscar un fantasma. Sobre todo, un fantasma definido, ¿no? Que sea algún pariente o alguna persona cercana. ¿Alguna otra pregunta, Sofi? No, preguntas no, pero hablando, Edgar Luis, saludos. Dice que también le gustaría un programa sobre el accidente de avión en Canarias. Recuerda que también hubo historias de apariciones ahí. Ay, por supuesto, el de las Islas Canarias. Por supuesto, allá en España, en Europa. Es justamente el que estaba yo hablando del avión. De hecho, fue un choque de dos aviones. Fue igualmente como en el aeropuerto de la Ciudad de México, se conjuntan varias cosas. El mal tiempo, el cansancio de los pilotos, eso es básico. Ahorita ya, por ejemplo, hay un protocolo por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no nada más aquí, de la NTSB, que es National Transportation Safety Board, que es, digamos, la seguridad de los aviones y de la aviación en todo el mundo, ¿no? Son los que investigan los accidentes más graves que hay, sobre todo comerciales. Dos aviones, un Pan Am, que era la aerolínea icónica de los Estados Unidos, y un KLM era una aerolínea holandesa. Tuvieron que aterrizar en las Islas Canarias, los dos aviones 747, 500 personas arriba, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Son hoteles voladores, ¿no? Ya creo que ya están inventando por ahí los orientales unos aviones con la pista de aterrizaje ya incluida en el avión, ¿no? O sea, es increíble. Y justamente ahí hubo un choque por un error del piloto. Justamente, con niebla, en una pista única, en las Canarias, y murieron, no sé, cerca de 1,000 personas. Ha sido el accidente aéreo más grande que ha habido en la historia de la aviación, ¿eh? La historia de la aviación. Un avión holandés, un avión estadounidense. Con mucho gusto. Y justamente hay cantidad de, aunque hubo sobrevivientes, hay cantidad de fantasmas. Con mucho gusto vamos a hacer un especial sobre el accidente en las Islas Canarias. Con muchísimo gusto. Ahora, antes de pasar a los saludos, pasamos al bloque 3, Sofi, que es un segmento muy gustado por nuestros amigos, que es en donde ponemos los videos que nos manda el público y les doy mi opinión. Este es un video de una cámara de seguridad en donde es un poco bajo en calidad porque es un monitor de computadora y con una cámara, me imagino que con algún celular, tomaron el video del monitor. Entonces, pero es muy interesante, ¿eh? Yo creo que este es un caso verdaderamente fuerte y yo le doy una palomita. Creo que sí es real. Vamos a verlo. Thank you.
Mira, sí. ¿Sí puedes quitar mi recuadro, Sofía? Sí, se ve. Ahí va. Salió de la nada. A ver, ahí. Mira, sí. Sí, se ve bien, Matías. Ahí va. Salió de la nada. A ver, ahí. Se ve nada más la cabeza. ¿Sí? Entonces, hay algunas personas que luego dicen, oye, sí, qué casualidad que se ve de repente cómo se acercan al lugar en donde aparece el fantasma. No, pero no es eso. Es una cámara fija en un estacionamiento, un lugar, y de repente el celular, el que está tomando, es el que acerca la cámara justamente en donde se aprecia el fantasma. Vamos a verlo de nuevo. Este le damos un 10, porque sí se ve. Fue enviado. Mira, sí. Sí, sí se ve bien, Matías. Ahí va. Salió de la nada. A ver, Mira, sí. Sí, se ve bien, Matías. Ahí va. Salió de la nada. A ver, ahí. Se me hizo extremadamente extraño. Y le damos un 10 a este video a nuestro amigo anónimo. Y vamos a pasarles otro, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a pasarles otro video. ¿El del perro? Sí, ese está muy bueno. Ese me lo mandó mi compadre Matus, Alejandro Matus, que es entusiasta del programa. Alex, saludos. Y vean, este también es muy interesante. Lo mandó Bran Vázquez, pero fíjense ustedes cómo se ve ahí. Una figura, y de repente, miren, ahí al final toma una forma de una figura como si fuera una persona, o sea, es antropomorfo, y si se dieron cuenta, hay un perro que voltea y sale corriendo. Miren, ahí se ve perfectamente bien. Miren, ahí está el perrito, voltea al callejón y sale, pero disparado. Y ahí se ve la figura, es una sombra, y después se convierte en un ser antropomorfo. Yo tengo un video muy similar, y yo tomé con un celular, antes de hacer un experimento con una Ouija. Es muy interesante, y justamente esa sombra que se ve como una cabeza y se ve el cuerpo, es lo que sale. Este también le doy un 10. Esto es totalmente real. Aquí no se ve que se haya hecho con Photoshop o con algún tipo de cosas de esos extraños, ¿no? Ahora, el comportamiento del perro es muy importante también verlo, ¿sí? Y ver cómo se transforma esa sombra en una persona, ¿no? Un espíritu, ¿no? Ahora, esto se da mucho donde hay muertes violentas. Posiblemente, si se dan cuenta, se parecen como un callejón. No me dieron mayores detalles en dónde sucedió, pero muchas veces en este tipo de lugares, callejones, etcétera, pues hay asaltos, hay secuestros, hay muertos, qué sé yo. Vamos a verlo de nuevo, Sofía. Este me gustó mucho, este video. Miren, el perro voltea y corre. Ahora, esos que ven ustedes como cosas que pasan así como de luces, miren, ahí se ve cómo se va convirtiendo en una figura antropomorfa. Ahí se ve mucho más claro. De hecho, se ve la postura que tiene este fantasma, se ve muy similar al de la niña del aeropuerto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, vamos a verlo de nuevo.
y van a dar cuenta de que esos como luces que pasan, ahí dicen que son orbes, que son cuestiones eléctricas, energéticas, que hacen lo que se forme esta figura fantasmal. Ahí viene, miren, ahí va. Aquí se ve clarísimo, ¿sí? Es una figura humana, o lo que fue en algún momento humano, ¿sí? Lo cual Bran Vázquez es una excelente evidencia. Les decía, esos orbes dicen que los estudiosos decimos, más bien, que son cargas energéticas y electricidad, que es lo que hace que se manifieste un fantasma. Hay ocasiones en que, pues, son mosquitos que van pasando y con el night vision, la visión nocturna de la cámara, se logran ver así como luminosos, ¿no? Pero bueno, estos son los dos videos del público. Mándenos sus videos. Fotos, audios, lo que tengan, y con mucho gusto los vamos a pasar al aire. Quiero mandar un saludo muy grande a Débora a Buenos Aires, Argentina, que vamos a estar prontamente en un podcast de ella en Buenos Aires. También a Dafne en Nueva York, sí, que bueno, nos ven en todo el mundo. Ya ahorita se está haciendo muy, muy popular este canal y espero que siga avanzando cada vez más. Tenemos más saludos, Sofi. Bueno, primero para también comentar lo del programa del próximo miércoles. Ah, ya. Correctamente. El programa del próximo miércoles. Vamos, desafortunadamente, por causas de fuerza mayor, va a empezar 30 minutos más tarde. Va a empezar 8:30. En lugar de las 8 de la noche, vamos a empezar a las 8:30 para que, hora de México. Así es que recorran 30, 40 minutos tops el programa del próximo miércoles, porque tenemos un compromiso ineludible, Sofía y yo, y no nos gusta hacerlos esperar. Entonces, tómenlo en cuenta, un pequeño retraso. Nada más va a ser el próximo miércoles 31 de julio. Y ya posteriormente regresamos al horario normal. Entonces, por favor, ya en los banners, búscanos en Facebook como Fantasmólogo, en Instagram estamos como El Fantasmólogo, también ahora en Spotify como El Fantasmólogo Historias de Fantasmas, y en X, lo que era antes Twitter, estamos como El Fantasmólogo, y así va a seguir subiendo como la espuma. Jamás pensé la respuesta tan positiva que iba a tener por parte de todos ustedes. Les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. No se te olvide darle like, suscribirte, y si en algún momento dado te quieres volver un fantasmólogo también de la familia de la fantasmogénesis, suscríbete y vas a tener acceso a contenido inédito como el detrás de cámaras, cuando estamos montando el foro, cuando estamos saliendo a algún lado a hacer algún tipo de entrevista. También Sofi va a tomar videos y lo vamos a subir, pero va a ser exclusivo para las personas que se unan a los fantasmologuitos, a los fantasmólogos, que ese va a ser nuestro grupo, los fantasmólogos, y quiero verte por ahí. Y a estas dos personas que nos mandaron los videos, les vamos a enviar sus discos Historias de Fantasmas. Y no se te olvide, próximo miércoles 31,
Empezamos 30 minutos después. Estate pendiente. Está bien padre. Vamos a pasar un caso que es uno de mis favoritos. De una niña que se aparece en mi estudio de grabación. ¿Eh? Si tienes algún otro tema, además del del aeropuerto de las Canarias, mándanos otro y con mucho gusto lo vamos a pasar. Yo soy David Rojas, el fantasmólogo. ¿Falta algo, Sofi? Saludos. ¿Saludos? ¿Más saludos? Sí. ¿Más saludos? Ok, vamos por saludos. Bueno, a Eduardo Laviano. ¡Ay, Eduardo Laviano! Correcto, Uruguay, Paysandú, un lugar precioso, Uruguay, no saben, ¡ay, lo mucho que me gusta Uruguay! Estuve por allá en algún momento dando ciclo conferencias, y Eduardo Laviano es un gran cantante, fan de lo paranormal. Eduardo, un abrazo muy grande. Argentina también, Chile. También por allá a mi amigo Javier Rivera de Santiago, a mis primos, a Montreal, sí, a Carlos, el Luisito, Carlitos, Luisito, un abrazo muy fuerte, sí, desde la Ciudad de México. También a dónde, Sofi? Vi otro comentario por aquí, ¿sí? De a Bogotá, Colombia. Bogotá. De Jean-Pierre Hotsua. Ok. También Alex Larios dice, saludos David Rojas, te sigo desde hace años en tus investigaciones. Muchas gracias. Guatemala. Un abrazo grande, bendiciones y siempre es una emoción enorme ver tus videos. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Y un beso enorme a Guatemala, que es un lugar hermoso. Yo estuve ya filmando una película con don Raúl Ramírez, mi tío, que hicimos una película que se llamó La Isla de Rarotonga, que estaba yo bien chaval, y a Raúl Ramírez Jr. Le mando un abrazo muy grande, hicimos allá la película en Guatemala, pero no saben qué hermosura de país, y aparte la gente es divina. Un beso muy grande a Guatemala, muchas gracias por escribir. Extra, extra San Luis, desde San Luis Potosí, ¿sí? Esther Rivera y Oscar. Perdón, me estaba echando un trago de coca. Estercita, Oscarín, no sabes el cariño que te tengo, Esther. Esther es una mujer con una visión enorme. De hecho, yo le estoy sumamente agradecido porque ella fue una de mis madrinas cuando yo apenas empezaba por allá por el 2000, 2001. Pues yo soy de San Luis Potosí, así como dice la canción, yo soy de San Luis Potosí y siempre voy a ser potosino, aunque he vivido en todo el mundo, pero Esther, ella es una reportera súper, súper visionaria y cada vez que he ido a San Luis Potosí a dar conferencias, a recibir premios, a toda mi gente preciosa de San Luis Potosí, lo amo a San Luis. Estercita y Oscar, Oscarín, cuando yo te conocí, estabas de este tamaño, y ahora eres todo un grandulón, ya, ¿cuántos años tienes, Oscarito? Creo que deben de ser como 18, 19 años, tienes la edad de Sofi, más o menos, pero Esther, no sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que te estoy agradecido por todo el apoyo que me diste, con toda la prensa potosina, cada vez que voy a San Luis, te repito, le aviso, Esther, voy a estar dando conferencias en San Luis y ella se encarga de toda la rueda de prensa. Ella es la ama y dueña de todo lo que es el estado de San Luis Potosí. Así es que muchas gracias por estarnos viendo. Esthercita, te quiero mucho, te mando muchos besos y al Oscarín, eres mi sobrino y también te quiero mucho. Te mando un abrazo muy fuerte y por allá nos vemos bien pronto. También Beca Melgarejo nos está viendo. ¡Nos está viendo! Beca preciosa, te amo, eres mi pareja, te quiero tanto, te extrañamos mucho porque tú siempre, pues, me pones guapo por estar en cámara. Ahora no estuviste acá,
Estás en Tepoztlán, pero ya sabes que te amo, mi amor. ¿Eh? Te amo mucho. Tú eres mi pareja. Y eres parte del proyecto. Desafortunadamente no pudiste estar ahora, pero por acá te veo. Por acá te veo en la próxima semana, mi amor. Muchos besos. Ah, y a tu mami, dile que la quiero mucho, a las niñas, a Joss, a la Cori, a la Camella, Fernanda, les mando muchos besos. Las quiero mucho a todas, mi corazón está por allá. También un agradecimiento muy grande a Alex Luer, que dice, saludos desde Puebla, ojalá pasaras el video donde hiciste investigación en una vecindad del centro donde se ve una bruja. Y porque nos mandó... A ver, permítame, antes de que te vayas al siguiente. No, es que nos mandó agradecimiento también porque nos mandó 10 estrellas en Facebook. Perfecto, excelente. ¿Cómo se llama nuestro amigo de Puebla? Alex Luer. Ok, Alex, por supuesto que vamos a pasar. Te prometo que en los próximos programas vamos a pasar la investigación que hicimos en el convento de Santa Rosa. Es uno de los lugares más embrujados que he visto. Sí, ya les contaré toda la historia, que tú te la sabes muy bien, Alex. Pero tenemos ahí evidencias de una monja que fue maldita. Sí, no quiere decir que sea una monja maldita, sino que fue maldecida, digamos, por la ignorancia de la iglesia en esos días. Sí, era una ignorancia terrible, ¿no? O sea, incluso dentro de la mismísima época de la Inquisición, que fue durante la colonia, de 1500 a 1800, creo que los asesinatos y las torturas más terribles, ¿no?, que se ha dado en del ser humano, fue justamente durante la Inquisición. Y el convento de Santa Rosa es uno de los lugares en donde vimos un fantasma que parece una bruja, en donde se ve clarísimo cómo se desprende de una celda en donde estaban las monjas y luego en una escalera donde sube. ¿Te acuerdas? Yo me imagino que sí. Ese es una investigación icónica y con mucho gusto la vamos a pasar. Te lo prometo que pasamos un par de investigaciones y luego vamos a pasar el del convento de Santa Rosa de Puebla. Y aparte Puebla, qué lugar tan hermoso. Si tienen la oportunidad de ir, no se olviden de visitar Puebla. Es preciosísimo, preciosísimo. Y cuando vayamos por allá, con mucho gusto te vamos a ir a visitar. Gracias de Puebla. Bueno, Roberto T. Barrón y Pétalo de Rosa, que han estado en todos los programas que hemos hecho. Ah, sí, Roberto, claro, es mi guardaespaldas favorito. Cuando tengo que hacer alguna gira, Roberto es mi guarura, es el que está atrás de mí con traje y con lentes oscuros. Sí, es muy importante tener seguridad. Uno como persona pública que va a hacer alguna presentación, es importante tener un guarura. Y Roberto es el guarura de las estrellas. Y a Pétalo de Rosa, te mando un abrazo. Qué bueno que te estás uniendo a la comunidad. Qué bueno. Muchas gracias, Pétalo de Rosa. Le mandas un beso muy grande a mi queridísimo Stephen Jackson, que es el imitador número uno de Michael Jackson. Si tienen oportunidad de verlo, no se van a arrepentir. Es una maravilla, trae un ballet, qué sé yo, es una cosa preciosa su espectáculo. Gracias. ¿Nos falta alguien más, Sofi? Dos más, que es... Ok, ya, Carlo... ya nos colgamos mucho. Sí. Carlo Batista, que dice, saludos, David Rojas, desde Matamoros, Tamaulipas, México.
Que es también Cazafantasmas, dice. Ah, ok, muy bien. Y René desde Puerto Vallarta, Jalisco. Perfecto, a nuestro amigo de Matamoros, le mandamos muchos, muchos besos. Yo he estado varias veces también allá en Matamoros, prácticamente casi de paso, porque voy seguido, bueno, iba ya, tiene tiempo que no voy, pero iba mucho a Brownsville. Y pasar por Matamoros, es una ciudad también hermosa, desafortunadamente está ahorita muy conflictiva, muy azotada por todos los temas difíciles, ¿no? De los cárteles que hay por esa zona. Pero de hecho, el programa pasado, si tienes oportunidad de ver el podcast, hablamos sobre los narcosatánicos que estuvieron por allá por Matamoros. De hecho, creo que allá fue donde los descubrieron y donde tenían el rancho de Santa Elena, posiblemente lo conoces. Y los agarraron acá en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, muy cerca de la Zona Rosa. Pero ya todo eso que en el pasado, esperemos que todo se mejore por allá por Matamoros, porque es una ciudad hermosa, hermosa la ciudad. Y te mando muchos saludos, muchas gracias por seguirnos, y también a Puerto Vallarta. No saben las ganas que tengo de ponerme mi traje de baño, de irme a solear y quedar como una sardina así. Puerto Vallarta es una de las playas más hermosas que hay en México, juntamente con Cancún, con Veracruz, con Acapulco, pero Puerto Vallarta es chulada. Un abrazo muy grande para allá, para Puerto Vallarta. Yo he estado allá, pero nada más, no en plan de trabajo, sino en plan de relax. Y pienso darme un relax en cuanto pase la temporada de huracanes, porque ahorita está lloviendo. Aquí en México está lloviendo duro, Entonces, un abrazo muy fuerte y gracias, muchas gracias por seguirnos. Platícale a todos tus amigos y no se te olvide darle like, suscribirte, y entre más gente tengamos en el programa, podemos, a lo mejor se me está viniendo la locura a la cabeza, como me pasa muy seguido. Sí, a lo mejor hacemos el programa 2 veces por semana. Es mucho trabajo, la preproducción, la investigación de todos los casos. Es muy laborioso, pero posiblemente lo hagamos 2 veces por semana. ¿Tú qué opinas? ¿Seguimos una vez o 2 veces? Mándanos tu opinión, ¿ok? Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. ¿Sí? Díganos qué les gustó, díganos qué no les gustó. Si hablo demasiado, díganme. No, es tanto, concéntrate en los fantasmas. Lo puedo hacer, pero creo que es más ameno tener un background, un antecedente de todo lo que sucedió antes y por qué se aparece el fantasma. Yo soy David Rojas. Y este es tu programa. Historias de familia.